Arratsaldeon danoi, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, ingo sarrera labur bat aurkeztuko dizuet benetan hemen dakien eta islari nagusi bezala egongo dana eta gero bukaeran nik pare bat kontu aztertuko ditut Paul Emil Duprek hitz egin da gero eta gero aukera da edukiko duzue galderak egiteko errezak neri, zailak Paul Emili. Eta bueno, Paul Emil Dupré da Guggenheim taldeak duen estafeko adituetako bat, gai hauetan aspalditik lanean ari dena, gai hau TTIP-ren gaia eta beste hitzarmen komertzialen kontuetan aditua da, aspalditik ari da hori lantzen eta pertsonarik egokiena iruditu zitzaigun azalpena emateko TTIP-ren inguruko argazki orokorra egiteko, azkeneko berriak ere kontatzeko, berak azalduko digu pixka bat negoziazioan nola ari diren ematen, ze ondorio dituen TTIP akordionek, orain isilpean negoziatzen ari diren akordionek, eta gero esan bezala, bueno, ba, galderantzat aukera egongo da, nik pare bat puntu ikututa gero. Paul Emil belgiarra da, baina konturatuko zarete erderaz oso ondo egiten duela eta belgiarra baino gehiago latinamerikarra ematen duela. Así que, bueno, mendek aurrera berak erderaz jarraituko dugu eta gero galderak bazuek nahi dezuen moduan. Paul Emil, todo pareko. Eta ez dut esan, baina eskerrak emanen izkion, te quería agradecer, Paul Emil, tu presencia. Que nos ofrezcas toda la información en torno al TTIP y la disposición por venir. Gracias. Primero, bueno, mi alegría volver al País Vasco. La última vez que vine fue en los años 80 a Mondragón para estudiar la Caja Laboral Popular y las cooperativas. Y fue también una experiencia muy grata. Entonces, efectivamente, vine aquí para hablar sobre el TTIP. Como ustedes saben, se trata de ese partenariado, le diría, transatlántico sobre comercio e inversiones. O sea, dos temas, comercio e inversiones, que ahora son de competencia en principio exclusiva de la Comisión Europea, de la Unión Europea, después del Tratado de Lisboa. Entonces, esto viene en realidad, esta propuesta transatlántica tiene toda una historia con muchas etapas, pero digamos, en grande se puede decir que en 1995 se funda ese diálogo transatlántico del business. Y creo que eso es clave porque realmente esa es una agenda corporativa. Se forma esta alianza del business de ambos lados del Atlántico y desde ese momento este ha sido el proyecto principal de ese diálogo donde se juntan no el pequeño business, no la mediana y pequeña empresa, sino realmente grandes transnacionales. Hubo etapas, me acuerdo por ejemplo también del papel importante del gobierno español en la presidencia española de Felipe González también para reforzar esta alianza transatlántica en una primera de las etapas. Después, para ir rápido, en el 2007 fundan una nueva etapa, es el Consejo Económico Transatlántico. Y esto ya es diferente, porque no solamente en ese Consejo Económico Transatlántico se reúnen grandes empresarios para tratar de empujar su agenda, sino que ahí también participan políticos, muchos parlamentarios europeos prácticamente, casi todos los grupos políticos, por supuesto, no el nuestro. Y eso es un consejo entre business y política, que también retoma esa agenda de ese gran mercado transatlántico. En el 2011, a iniciativa de Barroso, que como ustedes saben es muy atlantista, si se acordarán la iniciativa, o sea, lo llaman
el concierge de las Azores, ¿no? ¿Se acuerdan de cómo poco antes de ser nombrada presidente de la Comisión Europea, él recibió a los que promovieron la guerra de Irak con los motivos que sabemos tan justificados de las armas de destrucción masiva? Bueno, Barroso, De Gucht y con Obama proponen entonces un grupo de trabajo de alto nivel para fomentar ese mercado transatlántico. En el 2012 hay una resolución del Parlamento Europeo que llama a empezar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con votación de casi todos los grupos. Nosotros nos opusimos por motivos que vamos a ver después. Y en el 2013, en mayo, entonces, después de que el grupo de alto nivel de funcionarios haya entregado su informe de la conveniencia de ese gran acuerdo, el Parlamento Europeo adopta una resolución sobre el posible mandato del Consejo, que el Consejo va a dar a la Comisión. Es un poco raro porque el Parlamento tiene que dar un informe sobre un mandato que es secreto, que tampoco se conoce. En ese momento no se conocía prácticamente el mandato. Entonces, la batalla sobre esta resolución del Parlamento giró mucho sobre la cosa de la excepción cultural. Y lo único que el Parlamento ahí, donde se pudo hacer un avance, es de tratar de excluir el tema cultura. La cultura no debería ser tema de negociación con Estados Unidos. El 17 de junio del 2013, ya el Consejo de Ministros adopta el mandato, pero no excluye la cultura, sino que solamente excluye la parte audiovisual. Ni siquiera sigue lo que pidió el Parlamento Europeo. Y se sigue después una serie de publicidad. O sea, ustedes saben, la Comisión Europea promete 0.5 a 1 punto a 1% de crecimiento del PNB. Dicen que se va a ganar anualmente 60 a 120 billones de euros. Y en realidad ese acuerdo, acuérdense que han sido como presentado como la gran respuesta a la crisis de 2008. Europa va a ganar en crecimiento y en empleo, y eso permite obviar otro tipo de salida de la crisis que obviamente nosotros quisiéramos ver. Entonces, detrás de las puertas, ya en reuniones más privadas, donde se reúne la derecha, a veces hay encuentros con embajadas de Estados Unidos, etc., ahí se ve que realmente el objetivo de estos acuerdos son muy diferentes. Es realmente ir contra las barreras no arancelarias, que eso vamos a volver sobre el tema. Es realmente, y eso lo dijo un legislador de Estados Unidos en un desayuno de trabajo así con la Comisión INTA hace poco, es imponer nuestras normas entre Estados Unidos y Europa, controlando 80% del comercio mundial, imponer nuestra normativa al resto del mundo, a los países en desarrollo, también a China y a Rusia, a los BRIC. Es también buscar una alternativa a la dependencia energética de Rusia a través del gas, fracking gas, etcétera, en vez de lo que nosotros quisiéramos de pronto, que es como la transición energética, etcétera, como evitando eso. Es proponer un consejo reglamentario, es decir, ese consejo que haría de ese acuerdo un acuerdo vivo. Vamos a volver sobre el tema. Y es también, eso lo dicen también en las reuniones, cómo ir bajando las normas sociales europeas, que de todas maneras, aún sin el TTIP, están bajando bastante, pero que sería un acelerador realmente. Entonces, este acuerdo es un acuerdo, como saben, un acuerdo OMC++, es decir, es un acuerdo de la última generación, pero tiene ciertas particularidades más allá de los que han sido firmado con Corea o con Colombia, etc. Bueno, primero está la cuestión de los bienes. En realidad,
para el gran público, un acuerdo de libre comercio, ante todo, es liberalizar el comercio de bienes. Y creo que es una primera precisión que hay que decir. Esto, obviamente, es un poquito para bajar las barreras de tarifas para circulación de bienes, pero es muy poquito eso, porque eso ya entre Estados Unidos y Europa está muy liberalizado. Es decir, el promedio de los aranceles de Estados Unidos son de 3.5%, es muy bajito. En las de Europa, el promedio para bienes es de 5.2%, es también muy bajito. O sea que realmente Estados Unidos y Europa ya tienen muy liberalizado el comercio de bienes y son, esa zona es muy fluida en cuanto a circulación de bienes. Después está todo el tema de, y eso ya es, son las barreras no tarifarias, es todo el problema de las reglas, de la armonización del reconocimiento mutuo, y, pero para armonización, cuando se habla de armonizar, por ejemplo, de pronto bienes, etcétera, no hay necesidad de un TLC, se puede perfectamente, y se está haciendo entre Estados Unidos, hay un diálogo para armonización en bienes, etcétera, no hay necesidad de un TLC. Entonces, lo que se viene realmente detrás es realmente una armonización de las reglamentaciones sobre bienes, es decir, como egalizar los estándares entre las dos partes. Es una carrera hacia abajo en las normas. Pero se trata, es decir, en lo que es la literatura de Business Europe, la gran promotora de este, que hace parte del TABD, etcétera, del diálogo transatlántico, junto con la Cámara de Comercio, que tiene, inclusive la Cámara de Comercio americana tiene su sede en la Place Schuman, en el centro de Bruselas, etcétera, y hablan de tú a tú con los comisarios, con los funcionarios europeos en las audiciones, hay que ver eso. Bueno, estos, para ellos, la obsesión realmente es la reglamentación. Ellos quisieran un mundo, una baja de esa reglamentación que consideran es un obstáculo y son, dicen, burdens, es como la pesadez reglamentaria que existe en Europa y en Estados Unidos. Se trata de barreras que tienen que ver con salud, con medio ambiente, se trata del principio de precaución, por ejemplo, en temas como EGM, hormonas, se trata de la salud. Y yo creo que es lo que es muy importante es ver que no solamente se trata de cuestionar ciertas precauciones y ciertas normas que todavía existen en Europa, aunque ya inclusive en el Parlamento Europeo se está limitando la adopción de cierta reglamentación de medio ambiente en previsión, dicen los funcionarios, de que eso podría no gustar a los norteamericanos. Pero, aparte de eso, yo pienso que lo que es muy importante es de ver que no solamente nosotros no estamos contentos con la reglamentación que existe en Europa, es decir, pensamos de que hay una serie de temas donde no podemos estar contentos con conservar lo que tenemos de reglamentación, sino que necesitamos otro tipo de Europa a nivel de protección de la salud. No solamente los OGM, no solamente hormonas, pollos con cloro que está defendiendo el comisario, etcétera. Se trata también de los nuevos peligros, de nuevos productos que pueden venir. Se trata, por ejemplo, de la carne llena de antibióticos que están comiendo la gente y que hace que por ese exceso de utilización de antibióticos que dan a los animales todos los días, sobre el cual prácticamente no hay reglamentación, hay 25.000 europeos que mueren al año y 23.000 personas de Estados Unidos. Se trata de los peligros de nuevos productos sobre todas las glándulas, los endocrinianos, disculpen un poco el español, pero en fin, eso es solamente para hablar del tema de los productos. Otro tema que sea ofensivo para la Unión Europea a nivel del acuerdo es todo el tema de los servicios. Voy a sobrevolar, pero ustedes saben que los servicios son ahorita
sector económico que es muy pujante en la Unión Europea y en el mundo, de transporte, finanzas, tecnología de información, servicios alimentarios, servicios educativos, culturales, medioambientales. Y en esto, estos acuerdos se puede ver porque hay un acuerdo existente ya, que es el acuerdo con Canadá, que es como el TTIP va a ser la réplica de ese acuerdo que ya existe. Y en este acuerdo se va más allá de lo que había en la OMC, porque la Comisión Europea utiliza el sistema de la lista negativa. Es decir, que hasta ahora, a nivel de la OMC, la Unión Europea no haya podido imponer ese sistema de lista negativa. ¿Qué es? Es decir, que en la OMC, con la AGCS, no sé en español, pero creo que es lo mismo, ¿no? O sea, el acuerdo sobre servicios de la OMC, la gente, los países listan los servicios que quieren liberalizar. En cambio, aquí se tiene que listar los productos que ustedes quieren excluir. Entonces, eso es muy diferente, porque todo el resto está automáticamente liberalizado y también los nuevos servicios que puedan surgir en el futuro. Esto, combinado con la cláusula que existe del standstill, es decir, que tomamos la foto de ahora, lo que tenemos liberalizado, y no podemos, digamos, volver en el sector público, etcétera, otros sectores, es mortal para el futuro de los servicios públicos en Europa. Bueno, en el tema de los servicios, aparte de los servicios financieros, con todo lo que sabemos qué tipo de socios son los Estados Unidos, que los hemos conocido mejor con la crisis del 2008, está también el tema de la liberalización de la energía, y en particular un artículo particular de ese mandato de la Comisión Europea, que ha hecho público como un gran esfuerzo de transparencia después de que ya se conocía hace 2 años por una fuente, por haber sido filtrado. Hay un artículo en particular donde se habla de la posibilidad de acceder de la Unión Europea, de tener acceso total al gas, a la energía de Estados Unidos. Ese es el capítulo de servicios, y eso incluye, por supuesto, el gas de fragmentación de Estados Unidos. Otro tema ofensivo de la Unión Europea son las compras públicas. Eso toca la vida diaria de todos los ciudadanos en Estados Unidos como en Europa. En Europa es un sector que está ya muy liberalizado, porque a veces somos como los mejores alumnos del neoliberalismo. Pero en Estados Unidos hay este sector de compras públicas, obras, alimentaciones, distribución de bienes, etcétera, está protegido por varias regiones donde las compañías extranjeras no pueden competir con las empresas locales, y tienen esta norma que existe en varios estados de Buy America. Esto es un tema ofensivo de la Unión Europea, porque nosotros ya hemos liberalizado, pero es un problema también. Es un problema para los americanos, para, digamos, el pueblo americano, si está entrando a competir con sus empresas locales, medianas y pequeñas, que viven muchas veces de la compra pública, tienen que competir con transnacionales norteamericanas. Pero también es un problema para nosotros ese carácter ofensivo, porque, por un lado, porque Estados Unidos no va a abrir eso, sino va a ser con concesiones muy importantes en otros sectores, y porque, de todas maneras, por el momento, la Unión Europea ha abierto su sector de compras públicas, pero podría eventualmente pensar devolverse sobre este tema, o por lo menos no poder ser atacado con el sistema de la ISDS que vas a desarrollar en ese tema de compras públicas, porque Estados Unidos en esto no ha hecho concesiones. En cambio, si aquí hay concesiones recíprocas, o por lo menos de Norteamérica, eso nos va a poner en una situación más complicada en el futuro. Después hay un tema no tan conocido, pero que es absolutamente novedoso en ese acuerdo, inclusive no lo hay en el acuerdo muy reciente
acordado en agosto con Canadá, y es todo el tema de la cooperación reglamentaria o reglamentación de normas, no sé muy bien la traducción en español, pero en inglés se llama Regulatory Cooperation. Esto es un tema central a nivel ofensivo, más allá de lo dicho mucho por la Comisión Europea, son reuniones como más privadas, dicen esto es realmente lo añadido en ese acuerdo. ¿Qué es? Es para el business, se trata de una cosa central porque impone a las... se propone un consejo a la cual acuden funcionarios de ambos lados, pero que se alimentan de reuniones de stakeholders, o sea, que finalmente van a ser más que todo grandes empresas, porque las otras no van a poder acceder a ese tipo de tener el ritmo, tener el dinero para poder ser aconsejar ese nuevo consejo. La Comisión Europea lo llama el Consejo Regulatory Cooperation Council. Se trata de, según cómo lo expresan Business Europe, se trata de hacer un tratado vivo, un tratado que no se termina con el texto que se ha aprobado por el Parlamento Europeo y luego ratificado por los países, sino un tratado que puede seguir moviéndose, donde este órgano transatlántico va a poder seguir atacando las posibles reglas, los estorbos administrativos, burocráticos, como dicen ellos, y poder imponer lo que llaman ellos las buenas prácticas de regulación. Entonces, ¿qué son ese tipo de trabas administrativas que dicen? En realidad, se trata, por ejemplo, de los productos químicos, tóxicos, se trata de temas de regulación que tienen que ver con cambio climático, se trata de la posibilidad de reglamentar el precio de medicamentos, se trata de leyes laborales, se trata de la trazabilidad de comida, etc. Hay toda una lista que ellos han establecido donde ellos consideran que esos son trabas y hay que suprimir eso. No sé cuánto tiempo queda. Ok. Estamos en ese tema. Un momentito. Aquí. Si quieres dejar luego para preguntas, como quieras. Sí, ok. Ok, entonces voy a... Bueno, lo que yo quería hacer énfasis para concluir, para que vamos a preguntas, etcétera, es la insistencia que hay que hacer de que esto realmente, esta lucha sobre el TTIP no es una lucha que tiene que ver, porque nos achacan mucho, de ser anti-norteamericano, etc. No se trata de una pelea de europeos contra Estados Unidos. En eso también están involucrados y hay una resistencia importante del pueblo norteamericano a la posibilidad de este tratado. Se trata realmente de un tratado negociado, preparado a nivel corporatista con la Unión Europea. Hay estudios mostrando como 90% de las citas que tienen los funcionarios europeos de la DG3, de DG Comercio, es con business y realmente un porcentaje ínfimo con otros sectores que van a ser afectados por ese tratado. Eso es muy importante. Yo creo que lo del IS-10 lo va a desarrollar tú mismo. Y yo pienso que podemos también hablar de todas las consideraciones geopolíticas que puede tener ese tratado, el hecho de que Estados Unidos está al mismo tiempo negociando también con Asia el TPP y al mismo tiempo con Europa el TTIP. Bueno, voy a dejar por ese lado. Bueno, pensaba también solamente mencionar, bueno, después veremos con la pregunta. Sí, ok. Bueno, yo pienso que como sectores progresistas, nosotros tenemos que
pensar en una visión del comercio muy distinta de esta concentración de poder en el Atlántico, al, alrededor de Estados Unidos, sabiendo el socio que es y cómo su agenda comercial está ligada con su agenda militar, se ve en Ucrania, etcétera. Bueno, como progresista tenemos que apostar, realmente tenemos muchas propuestas alternas, tenemos que apostar por una diversificación de las relaciones de nuestros países a nivel comercial, tenemos que apostar por una relocalización parcial, por lo menos, de nuestra producción y viendo las consecuencias ambientales de nuestro comercio, tenemos que salir de la obsesión por el crecimiento, viendo también el tipo de consecuencia que puede tener esa, esta obsesión permanente sobre el crecimiento. Tenemos que trabajar sobre una agenda comercial alternativa. Hay una serie de organizaciones y nosotros también trabajamos sobre lo que se llama la agenda comercial alternativa. Y tenemos que trabajar realmente sobre la limitación del poder corporatista, y sobre esto hay una serie de iniciativas. La mencionaba ahorita, por ejemplo, esta nueva decisión en las Naciones Unidas de trabajar contra la impunidad de las transnacionales, con unos resultados importantes de esa iniciativa tomada por Ecuador junto con Argentina. Quería decir que como grupo GUE, pues nosotros tenemos esa crítica del atlantismo, que no es una crítica anti-norteamericana, pero que tiene otros matices. Hemos encargado un estudio para desmontar los argumentos de la Comisión Europea a nivel de lo bonito y los resultados posibles del tratado. Ese estudio, que es disponible en nuestro sitio web, primero muestra que los estudios empujados por la Comisión Europea y utilizados, sus conclusiones no son las que presenta la Comisión Europea a nivel de crecimiento, es mucho menos, y a nivel de empleo es muy diferente que lo que presenta. Segundo, no solamente a nivel de crecimiento, de empleo, los resultados no son lo que dicen la Comisión y la prensa, que retoma eso, lo que dicen los estudios, pero aparte de eso, la misma metodología utilizada por esos centros de estudio, los 5 centros de estudio prácticamente utilizan el mismo tipo de metodología, tienen fallas muy importantes y son los que siempre, los mismos centros de estudio que utiliza la Comisión. Ellos, por ejemplo, no indican los costos sociales que representa el hecho de perder empleos en ese sector, eventualmente ganan en otro sector, etc. Ellos no asumen los costos presupuestales que supone, por ejemplo, las pérdidas de arancel, etc. Ellos no toman en cuenta también la consecuencia de este acuerdo para la política o para el futuro de los países en desarrollo y la participación al comercio que puedan tener en Europa, en Estados Unidos. Y ese estudio ahora ha sido prolongado por un nuevo estudio hecho por un funcionario de la OIT, que muestra realmente lo catastrófico que va a ser ese acuerdo para el empleo en Europa y para el crecimiento en Europa. No lo puedo desarrollar así, pero digamos es un estudio que acaba de salir y que muestra cómo con ya metodología aprobada por la ONU, cómo con el tipo de situación económica en la cual se encuentra Estados Unidos y en Europa, tomando en cuenta esos otros factores que mencioné antes, el acuerdo es realmente catastrófico para las poblaciones europeas. Podemos detallar después si ustedes lo quieren. Bueno, quería solamente mencionar también de que está el TTIP, pero esto va a pasar para aprobación del Parlamento Europeo en 2 años, pero ahorita hay una urgencia inmediata y es el hermanito del TTIP que se trata de, que se llama el CETA, el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, que tiene el mismo tipo de ingrediente que el TTIP. Y hay un acuerdo también muy peligroso que existe a nivel plurilateral, a nivel de la OMC, porque los países del sur no lo quieren, pero se les quiere imponer esa norma, y es el TISA, que es un acuerdo sobre servicios que va mucho más allá
de la GCS existente. Entonces yo creo que ha habido luchas muy importantes de los pueblos para oponerse a un acuerdo sobre inversiones en los años 90, se llama el Acuerdo Multilateral de Inversiones. En esa época se negocia a nivel de la OSCE, organizaciones, no sé en español cómo será, pero esa organización de países ricos que tiene sede en París. Después, eso fue en 97, ese acuerdo se logró tumbar. Fue una gran intentona del business de hacer ese acuerdo y los inversores se logró tumbar. Después, en 2012, un acuerdo negociado durante más de 5 años por los países más ricos con el pretexto de oponerse a las limitaciones, pero que iba mucho más allá en la limitación de la libertad en el ciberespacio, etcétera, se logró tumbar también y pensamos de que también ese acuerdo TTIP se va a tumbar. Muchas gracias. Bueno, mi acercamiento al tema es bastante más reciente que el de Polemil, aunque en mi vida anterior como periodista algún artículo escribí, pero recuerdo que en precampaña, en una de las charlas en Gasteiz, un compañero del Parlamento de Gasteiz me preguntó sobre las últimas noticias en torno al TTIP que pudiera tener. Preferí ser sincero y honrado y decir que esto era un trabajo de equipo y que en Euskal Herria Bildu teníamos gente muy preparada sobre el tema y que estaba encima del tema. Y es verdad, en Euskal Herria Bildu, en los movimientos sociales, ¿no? Y ese trabajo de equipo se refleja, por ejemplo, en el lujo de poder contar con personas como Polemil en el trabajo que nosotros intentamos realizar o representar, digamos, en el Parlamento Europeo. Pero la pregunta también me sirvió en aquella charla, me sirvió para empezar a interesarme otra vez sobre el tema y luego ya en el Parlamento Europeo con el grupo de trabajo que está constituido para analizar todo lo relativo al TTIP, pero me sirvió también para ver antiguos apuntes de cursos de posgrado para recordar lo que fue aquella cumbre bilateral Estados Unidos-Unión Europea en 1995 que mencionaba Polemil y que ya fijaba un poco lo que desde la caída del muro ya parecía estar definiéndose, ¿no? Una nueva relación transatlántica, cambiar normas en términos de comercio, de economía y en muchos otros aspectos. Y también me sirvió este libro precisamente que nos pasó Polemil, de Raúl Marc Llenar, en el que recuerda, por ejemplo, unas declaraciones de Margaret Thatcher que dijo que la sociedad ya no existe más y otras de Ronald Reagan que dijo que el gobierno no es la solución de los problemas, el gobierno es el problema, ¿no? Ya indicaba un poco la deriva neoliberal y esto es, digamos, como el extremo de ese modelo neoliberal y todo lo que nos puede venir ahora, ¿no? A mí, cuando hemos empezado, o cuando yo he empezado un poco en el Parlamento a asistir al grupo de trabajo, intentar aportar, y nosotros hemos empezado allí en el grupo de Bruselas a intentar profundizar en el tema, y hay un par de aspectos que a mí realmente me interesaron mucho y en cierto modo me sorprendieron por cómo lo están haciendo y cómo lo pueden hacer, ¿no? Y es lo que mencionaba Polemil del ISDS, que es el mecanismo de resolución de disputas entre Estados e inversores, que lo llaman, que en realidad son las grandes compañías, las petroleras, las farmacéuticas, pues todas las grandes compañías que realmente, entre otras cosas, se pueden permitir acudir a ese mecanismo de disputas porque eso cuesta muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Y en algunas cosas que fui leyendo y hojeando, por ejemplo, pude ver que según la ONU, en 2012 hubo 514 casos de resolución de conflictos bajo el amparo de tratados, o sea, dentro de ese mecanismo de arbitraje, ¿no? O sea, 514 casos. Es un mecanismo que existe y que está funcionando. Que está funcionando, por ejemplo, en Quebec con el tema del fracking, por ejemplo, con una compañía sueca de energía, Vattenfall, o algo así, lo pronunciaré mal, seguramente,
que intentó incluso anular la decisión de Alemania de cerrar sus centrales nucleares, ¿no? O sea, que os podéis imaginar si se atreven con el Estado alemán, con un tema tan, tan potente, pues en qué no se van a atrever, ¿no? Ese mecanismo de disputas es muy curioso porque en realidad, por lo que he podido leer, pero si no me corrige, son como unos 15 árbitros, que en realidad son abogados que están al servicio de las grandes compañías, sobre todo europeos, estadounidenses y canadienses, no controlados por nadie, tienen, digamos, el derecho de iniciativa, los estados simplemente se pueden defender, pero son las compañías que realmente tienen el poder económico para hacerlo las que acuden a ese sistema de arbitraje privado, secreto, no controlado democráticamente por nada ni por nadie, para atacar, impugnar, tumbar pues las normativas que pueden afectar a sus inversiones, a su business, ¿no? Como decía Paul Emil. De esos 514 casos que la ONU detectaba o clasificaba en 2012, las demandas de los inversores fueron aceptadas en el 70% de los casos y los inversores, las grandes compañías, ganaron en el 31% de los casos, los estados en el 42%. Y el resto de los casos fueron acordados sin que la sentencia, sin que la forma en que lo acordaron se hiciera pública, ¿no? Una vez más, de forma secreta, que es como se están llevando realmente estas negociaciones. Paul Emil utilizaba antes un poco la imagen del túnel, ¿no? Para ilustrar cómo se están llevando a cabo estas negociaciones. En la práctica, las provisiones de ese sistema de arbitraje benefician, obviamente, están diseñadas, de hecho, para proteger los intereses de las grandes compañías y permiten a esas compañías, entre otras cosas, pedir compensaciones económicas por incumplimiento de un contrato o un acuerdo, compensaciones económicas, indemnizaciones que son realmente exageradas. Pueden cuestionar y cuestionan, de hecho, cambios legislativos u otras decisiones por parte de las autoridades públicas. Pueden eludir la decisión de un tribunal estatal, atacar la normativa europea. Pueden llevar a estados a cortes internacionales compuestas por ese panel de árbitros comerciales, ¿no?, al servicio de las grandes compañías. Y como os decía, ¿quién puede acudir a ese sistema de arbitraje? Pues las grandes transnacionales. Lo están haciendo con mucho entusiasmo y si en algo se van a centrar en energía, sobre todo, que es uno de los grandes focos de esas inversiones que ellos pueden ver en peligro según en qué normativa o en otros ámbitos que ha detallado Paul Emil, ¿no? Creo que ese tema, bueno, a mí me llamó muy poderosamente la atención por lo que puede significar y por las consecuencias que puede tener. Luego es verdad que en el Pleno, por ejemplo, en el Pleno en Estrasburgo la semana pasada, pues Jean-Claude Juncker, el nuevo presidente de la Comisión Europea, jura y promete que la Comisión no va a aceptar eso, pero vamos, nosotros votamos en su contra, entre otras cosas, porque realmente no ofrecía ninguna credibilidad, ninguna garantía, ni ofrece ninguna confianza de que eso vaya a ser realmente así, ¿no? Y de hecho, quienes realmente quieren que ese sistema de arbitraje sea incluida en el TTIP, pues son las grandes compañías que se frotan las manos con esa posibilidad, ¿no? Con la posibilidad de poder cargarse las normativas que atentan contra sus inversiones y contra su negocio, ¿no? Bueno, hay casos bastante conocidos como el de la petrolera Chevron contra Ecuador, Lone Pine, supongo que se pronunciará, contra Canadá, o la que comentaba de la compañía sueca, que es además un gran emisor de CO2, contra Alemania, ¿no? Creo que es muy evidente la falta de democracia en todo ese proceso, la falta de transparencia, el hecho de que filtren documentos que ya son conocidos y que entonces pues la Comisión haga gala de transparencia, cuando en realidad, como decía Paul Emil, pues es más una farsa que nos quieren presentar o vender, ¿no? como transparencia, como un ejercicio de transparencia, como que majos somos, que ahora os estamos
informando. No son documentos o bien que ya se sabían o que se podían deducir de tratados anteriores, como el de Canadá, negociado ya por la Unión Europea y que está ahí pendiente ya de ser cerrado de forma definitiva, cuando al final de cada ronda negociadora, como me comentaba Paul Emil antes, pues hay una rueda de prensa, información que sale, entonces te va dando pistas de lo que realmente quieren hacer y de lo que realmente puedes suponer, ¿no? Y de ahí nuestra posición muy, muy clara en UE NGL contra ese tratado, contra esas provisiones del sistema de arbitraje y contra todas las consecuencias que pueda tener. En el tema de la transparencia, por ejemplo, en Wengel hicimos una pequeña acción hace un par de semanas, dos, tres semanas, en un pasillo dentro del Parlamento Europeo, precisamente en la puerta donde se guardan ese tipo de documentos para exigir transparencia, y alguna otra acción hicimos también en el Pleno del Parlamento Europeo. Con el tema de la transparencia, otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que lo comentaba en la charla de Iruña y que parecía una especie de novela negra, era el tema de los documentos clasificados. La Unión Europea clasifica los documentos secretos o clasificados en cuatro niveles. Top secret, que sería el más importante, secreto, confidencial y restringido. Creo que está lo del TTIP entra en el apartado de restringido. Para cada tema hay normas distintas para leer documentos clasificados, para poder acceder a documentos clasificados. No todo el mundo puede acceder a esos documentos clasificados y en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en relación al TTIP, son documentos que la Comisión Europea decide desclasificar, decide hacer públicos o decide, siendo clasificados, dejarlos en una sala de lectura segura que existe en el Parlamento Europeo y otra en el edificio de la Comisión Europea, donde algunas personas, algunos diputados, algunos miembros del staff autorizados pueden leer ciertos documentos. Una sala de lectura en la que no se pueden tomar notas, no se puede entrar ni con un lápiz, ni con un cuaderno, ni con un teléfono, ni una grabadora, ni una cámara de fotos, ni nada parecido, ¿no? Digamos que es una forma que la Comisión Europea tiene para poder decir que, bueno, pues ya estamos ofreciendo información que no es el caso realmente, no sucede así y nosotros por eso hemos reclamado en tantas ocasiones la necesidad de mayor transparencia, de transparencia total y que no, cuando se llega al final del proceso y conozcamos el acuerdo, entonces simplemente se pueda votar sí o no en el Parlamento Europeo, ¿no? Por eso también, aunque creo que lleva, no sé, ocho rondas negociadoras o algo así, pueden llevar más o menos, aunque las negociaciones puedan terminar dentro de un par de años, más o menos, en el 2016, de ahí también la necesidad, como siempre subraya Paul Emil, de que este es el momento de conocer exactamente lo que están haciendo o lo más exactamente posible en base a los datos que tenemos de lo que han negociado en acuerdos anteriores, de las informaciones que podamos tener, de lo que ellos puedan decir, de lo que podamos deducir, la necesidad de conocerlo ahora y de actuar ahora y de intentar, con esa actuación, intentar que de abajo arriba mover a la sociedad para que se pueda hacer la presión necesaria para poder tumbar acuerdos de este tipo. Bueno, yo no me voy a extender mucho más. Igor tiene un micrófono. Podéis hacer todas las preguntas que se os ocurran. Que está sobre todo Paul Emil a vuestra disposición. A nivel de países, ¿hay algún país especialmente en Europa? Sin micrófono, no. Especialmente en Europa, contrario, que defienda un poco más los intereses de sus ciudadanos, contrario a estas líneas, etcétera, o en general todos son sumisos a las grandes empresas, los estados actuales, o hay países, pienso yo, pues no sé, en Finlandia, Suecia, etcétera, que pudieran tener otro tipo, porque pienso, por ejemplo, que hay muchos intereses alemanes que han invertido
Deutsche Bundesbank, etcétera, que han invertido, por ejemplo, en la URSS y no estaban nada eran contrarios a la postura que tenía Merkel de cara a Ucrania, a que se inmiscuyera y que cediera los intereses de Estados Unidos en la guerra ahora o en el conflicto de Ucrania, y eran intereses meramente industriales o comerciales por parte de empresas alemanas, ¿no? Es decir, tiene que haber también a nivel de países o de gobiernos e incluso de grupos de intereses económicos contrarios a ese acuerdo transatlántico de esa manera. Sorprendente cómo todos los gobiernos europeos han entrado a aprobar la propuesta de Barroso y de Gucht de negociar, de empezar las negociaciones. Dicho eso, ahora sí hay preocupación en varios gobiernos. Hay preocupación en particular sobre la cláusula de ISDS, porque los gobiernos también, bueno, son muy sensibles a los intereses corporativistas y de inversores también, pero también son bastante sensibles a la reacción ciudadana, y hay una reacción ciudadana importante frente a ese atraco que permite a las empresas tener un sistema de justicia distinto del resto de ciudadanos, con árbitros que muchas veces son muy favorables a sus intereses y que interpretan las leyes que quieran, porque los árbitros del ISDS son árbitros y no tienen que decir sobre qué artículo de ley, etcétera, se basan. Deciden los tres árbitros y punto. Entonces, ya sobre esto, en vista de la preocupación ciudadana, hay también una preocupación de los gobiernos, entre otras cosas porque Alemania está atacada por billones por una empresa porque decidió, como dijo Josu, cerrar una central nuclear después de Fukushima, que es como lo mínimo que podemos esperar como ciudadanos. Entonces, se preocupan porque se dan cuenta que, por una parte, está costando mucho. Bélgica, por ejemplo, está atacada ahorita por China, también con el sistema de ISDS que existen en tratados de protección de inversores bilaterales, porque hay muchos. Está atacado porque Bélgica tuvo que tomar medidas para que el banco Fortis no desaparezca totalmente. Entonces vendió una parte a Holanda y los accionistas perdieron, y había un accionista chino que está reclamando ahora billones, 2.7 billones al Estado. Entonces, y también mirando lo que pasa con el NAFTA, ese acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, donde se ve que realmente las empresas están ganando millonadas con ese sistema. Un sistema de arbitraje que había sido pensado antes para los acuerdos con aquellos países que de pronto no tenían de verdad ningún tipo de tribunal, etcétera, países en desarrollo, donde para invertir era una condición de que haya un sistema. Pero ya lo han visto de que es un instrumento que puede ser incluido entre países donde se supone que aquí hay justicia y Corte Suprema y casación, etcétera. O sea, tenemos normalmente un sistema que se supone. Entonces, sobre ese tema de ese sistema de arbitraje, hay preocupación muy importante del gobierno alemán, también el gobierno francés, y los dos dicen que no quieren ese sistema ni en el acuerdo con Canadá ni en el acuerdo con Estados Unidos, mientras no se conozca las conclusiones de una consulta popular que arrojó una respuesta de 150.000 ciudadanos que se expresaron sobre el tema. También hay otros sectores que suben, por ejemplo, en Alemania hay sectores de la pequeña y mediana empresa que se pronunció en contra del acuerdo, muy preocupados por el acuerdo, etc. Está surgiendo un poquito. Y bueno, después el resto son sectores sindicales, ¿no? No en Suecia, por ejemplo, los sindicatos de Suecia están a favor, por el momento. Creo que van a cambiar algún momento, porque cuando se empieza a conocer más el contenido y las pretensiones también de los Estados Unidos, muy cercana a sus intereses, pero también a los intereses corporativistas, todavía más que un poquitico más que las autoridades europeas.
Entonces, otros sindicatos importantes se han pronunciado en contra. Los IG Metall, por ejemplo, de Alemania, la TUC de Inglaterra, el sindicato de Inglaterra, etcétera, se han pronunciado claramente en contra del acuerdo como tal, con o sin ISD. Entonces, se está definiendo, pero la preocupación está subiendo de manera muy importante ante el público y los grupos políticos del Parlamento Europeo, por ejemplo, el Grupo Socialista, están en expectativa. Entonces, está mirando qué va a decir el público. En principio, ideológicamente y económicamente, está más bien a favor, desafortunadamente, pero temen la sanción electoral. Entonces, dicen que dependiendo si ISD está dentro o no. Pero bueno, como les decía a ustedes, no es solamente ese sistema de arbitraje es peligroso. Por ejemplo, ese sistema del Consejo de Cooperación Reglamentaria o Normativa es muy peligrosa para la soberanía de los estados y los parlamentarios. Es decir, ahí son funcionarios, agencias de reglamentación que se van a poner de acuerdo para suprimir todas las, lo que llaman trabas al comercio, que son las reglas que nos protegen a nosotros como ciudadanos, como consumidores, como ciudadanos. Esa falta de transparencia y democracia además es tan evidente que en julio creo que la defensora del pueblo europea, Emily O'Reilly, inició una investigación de oficio precisamente para analizar eso, ¿no? La transparencia o la falta de transparencia y participación de la ciudadanía en el proceso. Y también la Corte Europea de Justicia condenó a la Comisión Europea en una falta de acceso de una diputada, por ejemplo, a acceso sobre temas relacionados con las relaciones transatlánticas, más en relación con las cosas de espionaje y datos, etc. Entonces, eso puede ser un precedente también para que se siga actuando ante la Corte de Luxemburgo de la Unión Europea para que haya transparencia en la negociación. Porque en realidad eso depende de la presión. ¿Por qué este es público, pero el de Canadá no lo es? Si el de Canadá ya está concluido y el mandato todavía es público. O sea, es totalmente arbitrario. No hay necesidad de secretismo. El secretismo es para esconder cosas que pueden alertar al público sobre lo que se está negociando en su espalda. Pero no hay razón. Con actas se veían, había mucha crítica del secretismo. Entonces, en el último minuto, o sea, en los últimos meses, la comisión empezó a publicar los textos, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ustedes creen que eso no lo tiene Estados Unidos? Si está espiando el teléfono de Merkel, entonces el mandato que lo han negociado entre 28 países, por favor, lo tenían antes del business todavía, o sea, tenían todo, y mucho antes de los parlamentarios europeos. Y a nivel de la reacción, a nivel de la reacción ciudadana que comentabas, ¿no?, de las luchas, ¿se está llevando más a nivel estatal o hay alguna articulación a nivel europeo? Por ejemplo, en otras luchas, ATTAC, Europa ha jugado su papel, o sea, ¿cómo se está articulando, ¿no?, la lucha contra este tratado y también, si es posible, contra el de Canadá, con el de Canadá? Y después, respecto a los sindicatos, ¿qué es el sindicato agrario La Vía Campesina, ¿no?, que está tan preocupada además con todos los problemas que has dicho sanitarios, ¿no?, de transgénicos, hormonas, todo el tema animal tan importante para la salud, pero ¿cómo se está también reaccionando? Y después, dentro del Parlamento, ¿cómo os estáis organizando también para difundirlo a nivel europeo? Bueno, ya esta es una muestra de ello, ¿no? Pero quiero decir, para que llegue a todos los rincones, ¿no? Sí, bueno, ha habido una respuesta diversa, ¿no? Ha habido respuesta de la Asociación de Consumidores, saludando una parte del acuerdo, pero también criticando muchas partes. Ha habido respuesta de redes que están preocupadas en general por la orientación tan pro-corporativa de la agenda comercial de la Unión Europea, porque no solamente ese acuerdo, ¿eh?, podríamos hablar de otros, el de Colombia, etcétera, pero bueno, eso ya es el colmo. Entonces, digamos, hay una respuesta más europea. Hay una respuesta, por ejemplo, de Alter Summit, donde
están agrupados, digamos, los sindicatos a nivel europeo contra, esto otro tema, contra el TSG, los acuerdos de austeridad, etcétera, bueno, y ahora pues han visto que esto es relacionado, porque se trata de bajar las normas también con el TSG para estar más o menos al nivel de Estados Unidos, para que el TTIP pase más fácilmente, pero cuando ya está el TTIP ya no hay vuelta atrás en muchos temas, en tema de servicios públicos, en tema también laboral, etcétera, no va a haber posibilidad después de regresar. Ese es el problema de este tipo de acuerdo. Entonces, a nivel del Alto Summit, por ejemplo, una respuesta, va a haber por parte de esta plataforma, va a haber una acción el 19 de diciembre, que tiene como centro oponerse a TTIP, CETA y TISA, el acuerdo sobre servicios, que es un acuerdo plurilateral. Entonces, eso también es otra respuesta. En Francia hay, y en otros países, también en Canadá, etcétera, hay una ola ahora de municipalidades, pero también de regiones, que se declaran libres de TTIP o zona de no TTIP. Y eso es el mapa, ustedes pueden ver, hay un mapa, así se ve como ganando terreno ese mapa. Hay una iniciativa ciudadana europea, que es ese mecanismo poco flojo, pero existente, de 1 millón de ciudadanos piden a la comisión, hacen una petición y la comisión está obligada de considerar la posibilidad de legislar, etc. Entonces hubo una iniciativa así, la Comisión Europea no aceptó que se empezara la iniciativa, pero la gente ha decidido hacerlo de todas maneras y han recogido en pocas semanas 750.000 firmas. Y lo que se ve es que los ciudadanos, cuando saben de lo del TTIP, se oponen, en su mayoría, en Francia, en Alemania, a medida que los ciudadanos conocen, el porcentaje obviamente aumenta en oposición al tratado. Entonces, esas son algunas de las... Ha habido una jornada europea importante, similar a la que se hizo con ACTA, para oponerse a ese acuerdo ACTA, de cual hablaba, que se tumbó en 2012, en toda Europa el 11 de octubre, que fue muy exitosa, muy por encima de las expectativas, en muchas partes de Europa la gente se pronunció en contra de eso. En fin, eso son una serie de actividades. Yo sé que también aquí en el País Vasco actuaron, porque aparecía también en el mapa como las actuaciones, nosotros también en Milano, etcétera, en otra parte se actuó. Bueno, y también hay una coordinación también con organizaciones norteamericanas y canadienses también, porque pensamos que es una lucha horizontal, y así esas mismas redes que tumbaron el acuerdo multilateral sobre inversiones antes, están activas ahora y también está creciendo mucho. En Europa, por lo menos, se siente un aumento muy fuerte de la reacción. Las reuniones es muy diferente hace un año y ahora, realmente, en cuanto a movilización. Por ejemplo, en Inglaterra, la reacción del público es muy fuerte en contra del acuerdo, tanto que en recinto así del Parlamento, la derecha se muestra muy preocupada. Eso decías antes, ¿no? Que a veces se olvidan de que la izquierda está también en algunas reuniones y reflejan un poco la ansiedad, ¿no? que sienten por la presión de la gente contra el TTIP también. Bueno, de todas formas, yo lo que pienso es que esto es un producto final de lo que ya es el origen. El problema realmente está en el nacimiento de la Unión Europea. O sea, yo creo que evidentemente hay que estar en contra de esto, pero esto es una derivación de ello. Es decir, la Unión Europea lo que hay que empezar es hacer movimientos en distintos estados, en distintos sitios, en distintos pueblos, movimientos de transformar en esa Unión Europea. Porque es una Europa económica, meramente comercial. No sé si realmente esa Europa meramente comercial y económica a muchos nos interesa en ese sentido. Nosotros nos interesa más una Europa político-social, ¿no? Entonces, quizá habría que llevar más por ahí y acabaremos entonces oponiéndonos a este tipo de proyectos. No, pues, estoy totalmente de acuerdo
contigo. Lo que pasa es que esto es una parte, la agenda comercial está particularmente cooptada o tomada por esos intereses corporatistas. Entonces, es una parte donde se puede movilizar mucho la gente para mostrar el tipo de Europa que es. Yo creo que aquí, realmente, los que leen ahora también los nuevos estudios, etcétera, ahí hay una fotografía muy importante de lo que es Europa. Y vamos a ver, estamos a la mitad de una gran lucha. No se sabe lo que va a pasar en las elecciones en Grecia. Syriza ya ha dicho que se oponía al TTIP. Va a oponerse también a todas las, o sea, gran parte de la política de austeridad, etcétera. Puede que otros países también haya reacciones similares apoyando. Entonces, estamos en esa pelea, pero esta es parte de esto. Y yo creo personalmente que si se logran tumbar esos acuerdos, este acuerdo, va a ser un golpe muy fuerte contra ese tipo de Europa corporatista. Porque la gente, y si logramos mostrar a la gente, precisamente, mira, esos son los que negocian a nombre de esta Unión Europea, a servicio de quién están, qué tipo de Unión Europea hemos construido, pues de pronto. Entonces, yo creo que eso también es movilizador y es, hace parte de esa pelea más amplia que tú dices, pero que compartimos, por supuesto. No sé, yo una pregunta que me surge, si tratan de dejar al margen a China y a Rusia, con la importancia que está teniendo económicamente China en todo el mundo, aparte de los acuerdos en Latinoamérica entre los distintos países, si esto queda claro que es sobre todo intereses transnacionales y ahí quien tiene la batuta es Estados Unidos, no sé qué opinión tenéis, de veras, pues, si tanto el potencial que tiene China como Rusia, en ese acuerdo, has dicho una cifra que es el 80% controlarían el comercio, yo no sé si podrían llegar a tanto, es mi duda. Bueno, eso es lo que representa ahorita esos dos bloques. La idea es en Asia, el TPP se firma con Japón y con los países de la región, excluyendo a China. Y si uno mira lo que pasa ahorita en Ucrania, también es decir, es un ataque impresionante a nivel comercial, pero también armamentista, avance de la OTAN, etcétera. Contra Rusia. Yo no tengo toda la película y todo, pero lo que se ve, yo lo que puedo decir es impresionante de ver cómo los funcionarios de la Comisión Europea se ponen todos como soldaditos para violar las normas de la OMC, por ejemplo, las facilidades comerciales que le dieron al nuevo gobierno de Ucrania. Son violatorias de las normas de la OMC, que siempre es una cosa de oro en el Parlamento Europeo, pero ahí no hubo las preferencias comerciales que se otorgaron así unilateralmente a Ucrania, violan ciertos artículos de la carta de la OMC. Uno pregunta a un funcionario y dice, bueno, pero no importa, si Rusia se opone, eso se resolverá en 3 años, y en 3 años ya Ucrania ya no está en la órbita de Rusia. Perderemos el caso eventualmente, pero y la normativa europea también, el acuerdo libre comercio con Ucrania se aprobó en 15 días, ni siquiera pasó por la Comisión de Comercio, es decir, todas las normas, y fue un acuerdo entre el presidente del Parlamento Europeo con Poroshenko en una reunión en agosto, bueno, vamos, y hubo además, ¿se acuerda usted el circo que hubo en el pleno, donde Poroshenko apareció una gran pantalla con el Parlamento ahí, de ese Parlamento de Ucrania donde están excluidos los comunistas, donde está excluidos el Partido de la Región, que era mayoritario antes, etcétera? Hasta las mujeres, que no había prácticamente mujeres, sí, en el Parlamento. Entonces, se hizo, durante la votación hubo una especie de intervención por pantalla, durante la votación, lo cual no está permitido en el reglamento del Parlamento Europeo, y eso se aprobó inmediatamente. ¿Qué pasó? Es que la misma Ucrania se dio cuenta que la aplicación de un acuerdo libre de comercio con la Unión Europea, lo que implica además a nivel de penetración de las multinacionales, etcétera, en Ucrania era un problema y que ellos están casi quebrados, no tienen ninguna condición de competir con la Unión Europea.
Entonces el mismo gobierno de Ucrania dijo, no, por favor, pero no lo apliquen, o sea, de acuerdo, vamos a hacer un acuerdo libre de comercio, pero aplíquenlo en un año o algo así, y por eso se aplazó de un año. Eso se presentó como una concesión a los rusos, pero más que todo es el gobierno ucraniano que dijo, estamos ya casi quebrados y ahora abrimos a acuerdos bilaterales, vamos a estar de rodillas. Entonces lo que les han dado es una prolongación de las facilidades unilaterales comerciales. Ellos pueden exportar a la Unión Europea sin aranceles, pero la Unión Europea no puede aplicar todavía la otra parte del acuerdo, que es toda la invasión de inversores y de empresas y productos europeos en Ucrania. ¿Hasta qué punto puede ser también una reacción, a, ya que mencionaba China, al papel de China, por ejemplo, en África y en América Latina, todas las inversiones, compras que están realizando? Sí, seguramente, pues, eso, yo realmente de eso soy observador como usted, ¿no? Realmente es claro que lo que se está planteando con ese acuerdo, es decir, es un enfrentamiento comercial y militar con China y también con Rusia. Estamos yendo ahí. Sí. ¿Es eso el mundo que queremos? Es decir, ¿queremos esto o queremos un mundo más multipolar? Bueno, que es también lo que está levantando la izquierda latinoamericana, etcétera, de un mundo más equilibrado. Y desafortunadamente Europa, que podía tener ahí un papel diferente, distinto, etcétera, está entrando ahí en esa lógica de guerra y de guerra comercial dentro de la órbita de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que puedo observar, y a eso tenemos que oponernos. Yo pienso que está totalmente en contra de nuestra filosofía, realmente. En 2004, dos días antes de que Eslovenia y otros 9 estados entraran en la Unión Europea, un filósofo en Eslovenia nos dijo, bueno, no es Žižek, casi que no es un filósofo conocido, pero me escribió recientemente, en su momento dijo, Josu, vamos a entrar en otro imperio, pero en un imperio que tiene un brazo militar, que es la OTAN, y un brazo cultural, que es Hollywood. Y hace poco me escribió diciendo que este, en alusión al TTIP, era el último ataque y que podía ser la puntilla, ¿no?, de la Unión Europea, tal y como él veía la Unión Europea. A nosotros, en la izquierda, muchas veces se nos dice, porque ustedes son anticomercio. O sea, eso dicen mucho los socialistas, otros partidos, etcétera. Y bueno, pero nosotros no somos anticomercio, pero sí pensamos de que hay niveles de localización, hay niveles de protección que pueden servir para nosotros y para otros continentes. Pensamos que es legítimo que África se dote de una cierta protección. Lo que pasa es que proteccionismo se ha vuelto un insulto, una grosería en el mundo europeo, pero nosotros no pensamos de que un cierto nivel de proteccionismo que ha permitido también surgir la industria en Estados Unidos, en Europa, etcétera, se pueda seguir utilizando por parte de nosotros y puedan utilizarlo también países terceros. Aquí, con ese acuerdo con Estados Unidos, lo que va a padecer mucho es el mercado europeo. En Europa se hace 70% de mercado interno. Esto es lo que va a bajar muchísimo a favor de las empresas norteamericanas, de ese comercio internacional. Queremos eso, esto es favorable también para el cambio climático, eso es favorable para construir una Europa más próspera, eso es favorable para defender normas sociales y medioambientales en Europa, no. Entonces, es esto la opción que ellos han tomado y que es frontal con la nuestra. Sí, nos juntamos, ¿no?, a una propuesta, es decir, que porque pensamos, o sea, hay una serie
de reacciones de los países progresistas, de las fuerzas progresistas, por ejemplo, contra el AES-10, hay que decir que hay una serie de gobiernos que ya están renunciando a esos acuerdos de protección de inversores con cláusula de protección o de arbitraje. Porque esto no solamente está en el acuerdo con Estados Unidos, con Canadá, pero hay muchos de esos acuerdos a nivel bilateral, inclusive con países europeos, porque antes eso era una competencia nacional, antes del Tratado de Lisboa. Entonces, por ejemplo, hay un tratado seguramente entre España y Estados Unidos, imagino, algo así. Yo sé que hay empresa, por ejemplo, de Estados Unidos, que está una empresa que está reclamando dinero porque España, por efecto de la troika, está cortando los subsidios al medio ambiente, a las nuevas tecnologías, y hay una empresa norteamericana que está entablando acción contra el Estado español por eso. En fin, hay acuerdos así bilaterales, está Bélgica con China, hay muchísimos, es como un espagueti de acuerdos, que ahora esa competencia se volvió europea. Entonces están tratando de organizar eso, con esa herencia bilateral, están tratando de hacer una coherencia europea a nivel de... Bueno, eso es todo otro tema. Pero lo que quiero decir es que hay una serie de países que ya están renunciando a ese sistema de arbitraje, no solamente en América Latina, como Bolivia, Venezuela, Ecuador, etcétera, pero también en Asia, Indonesia, otros países están diciendo eso ya es imposible, es decir, es una cosa antiguada, no podemos aceptar eso, hay demasiada experiencia mostrando de eso, que eso impide a los estados reglamentar, porque si usted va a hacer una nueva ley ecológica o medioambientales o social, está la amenaza inmediatamente de una demanda billonaria. Entonces, eso, por decir, hay una serie de resistencia y de contrapropuesta, pero a nivel europeo, precisamente, hay una serie de organizaciones que han dicho, bueno, ¿qué proponemos nosotros como desde los sectores progresistas a nivel de un mandato comercial alternativo? Y tiene una serie de puntos realmente donde, por ejemplo, no se silla con esa idea de que todo lo que son normas de derechos humanos, medioambientales, soft law, pero lo comercial, los intereses económicos, es hard law, eso es, y con sistema de sanción en la OMS, etcétera. Por ejemplo, eso es un punto uno del mandato comercial alternativo, empezar a decir las normas, todas son importantes, y la de derechos humanos y contra el cambio climático tal vez tienen que estar por encima de los intereses económicos privados. La defensa de los servicios públicos de calidad es una condición esencial para la democracia. La posibilidad para el gobierno de regular sus importaciones, sus exportaciones y sus inversiones para tener estrategia de desarrollo, es decir, espacio político, que está como cada vez más reducido. Que países, regiones y comunidades puedan controlar su producción, distribución y consumo de sus bienes y sus servicios. Que los países, la política comercial de la Unión Europea respete el derecho de los países a desarrollar el comercio local y regional y darle prioridad a ese comercio local y regional, nacional y regional, sobre el comercio mundial. Que los gobiernos y parlamentos nacionales puedan tener sus empresas responsables de las consecuencias sociales y medioambientales de sus actividades en Europa y en otra parte. Es esto de ese tratado, de ese acuerdo que hubo, una gran victoria popular, el 26 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decide desbloquear fondos para crear un grupo de trabajo que va a trabajar sobre un tratado contra la impunidad de las acciones de las transnacionales del business. Es todo un taller. Ahí estamos también actuando a nivel del GUE para crear una asociación de parlamentarios del mundo entero para apoyar ese tratado, contra el cual actuó la Unión Europea en el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Es importante que ustedes como ciudadanos europeos sepan de que la Unión Europea se opone a un tratado que reduzca la impunidad de las actuaciones abusivas de las multinacionales del mundo. Bueno, que se sepa.
que eso lo hacen a nuestro nombre, que la soberanía alimentaria sea respetada para permitir a los países y a las comunidades dar prioridad a los sistemas de producción alimentarios locales y regionales, etc. Bueno, en fin, todo eso lo podrán encontrar para decir que nosotros, como la izquierda, como los movimientos sociales, pues tengamos como una serie de... Que dé a la gente una idea del tipo de mundo alterno que sería muy posible y que es absolutamente lógico y básico y digamos, de sentido común, realmente. Entonces, esto ha habido toda una actuación para que también los diputados, antes de, durante las elecciones, lo firmen. Por supuesto, los del GUE lo han firmado y están apoyando, pero también de otros partidos que lo firmen, etcétera. Y es una, la idea de recuperar la política comercial, pero darle como otra visión que sea en el interés de los ciudadanos. Si no recuerdo mal, muchos de los puntos los recogemos en el programa de Euskal Herria Bildu, juraría que es así. Se encuentra en internet, etcétera, el mandato comercial alternativo, Alternative Trade Mandate. No sé si hay alguna pregunta más o... Lo que quería decir también es que este acuerdo, ahorita estamos entre lo global y lo local, es decir, que en Francia, por ejemplo, han dicho, bueno, pero un municipio no puede tomar una... No sé cómo que toma un municipio, una ley municipal, una norma municipal en contra de un acuerdo internacional. Sí. Tiene que ver con la vida municipal, tiene que ver con quiénes mañana van a servir la comida en las escuelas del municipio. Eso es compra pública. Entonces, si mañana un municipio de una ciudad dice queremos que sean productores locales para fomentar, no. Es decir, tiene que ser abierto, etcétera. Si ustedes quieren normas biológicas, etcétera, bueno, muy rápidamente usted cae en lo que se llama la discriminación entre inversores nacionales e internacionales. Y como ellos utilizan palabras bonitas, están en contra de la discriminación, pero entre inversores internacionales y locales. Entonces, hay una serie de cosas que no pueden hacer. O, por ejemplo, una región de Grecia deprimida decide de que va a invertir mucho en obras para dar trabajo a los desempleados de esa región. No, tiene que ser competencia internacional, inversión internacional. Entonces, una empresa china puede venir con sus trabajadores igual que los locales, etcétera. Entonces, eso impide muchas políticas locales, municipales, regionales, etcétera. Lo mismo el mecanismo de la IS-10. Si una ciudad toma una norma social o medioambiental, etcétera, los legisladores se van a cohibir porque no saben lo que les pueden caer encima después de ataque ante una corte arbitral que no se sabe qué derecho van a interpretar, porque pueden interpretar lo que quieran. Todo es interés de las inversiones, no discriminación. Esa es la única regla. Y aplican el derecho que quieran. Esa consecuencia. Y no tiene apelación ante la Corte Suprema del país, algo así. Es una justicia especial, ventajosa para inversores, como ciudadanos. Ahí se llama discriminación muy fuerte entre ciudadanos. Bueno. Lo dejamos aquí, si os parece. Lo que creo es que es una... No, no lo vamos a dejar. Sí. No, lo que pienso es que es una batalla ganable, muy fundamental, parte de una cosa más global, es la Europa, pero también es toda la agenda política frente a las corporaciones. Que lo tienen, ¿no? Entonces, es importante a nivel de esa pelea sobre Europa, es importante a nivel de ese espacio político frente a lo corporativo, pero también tiene muchas consecuencias sobre la paz. Yo personalmente, se lo digo a los funcionarios, porque los veo todos excitados con ese tratado, yo pienso que esto es un tratado para la guerra comercial, pero también la guerra
detrás armada también. Entonces yo pienso que para esos aspectos es muy fundamental hacer caer estos tratados. Sí, a veces además es posible, se ha hecho antes y ahorita hay muchas condiciones. Cabe decir, por ejemplo, hay un pequeño estudio que sacó, le digo porque es la noticia de ayer, pero cada semana hay cosas así, lo que tú mencionabas del ombudsman. Por eso un funcionario de la OIT, ¿quién esperaría de pronto eso? Que muestra cómo este proyecto de TTIP, el título es European Disintegration, Unemployment and Instability. Es un estudio que muestra, ya utilizando modelos aprobados por la ONU, y no esos que utiliza la Unión Europea para que le salga siempre los estudios de factibilidad o de sustentabilidad favorables, pues muestra cómo ese proyecto es desastroso. Eso es dinamita contra ese proyecto. Cuando esto empiecen a conocer los sindicatos suecos, yo apuesto de que cambian su opinión, porque dicen que los países nórdicos son los que más van a sufrir a nivel de empleo y de calidad del empleo, y ahí están las cifras que creo que podemos circular entre la gente que está aquí. Realmente la cifra desastrosa que muestra ese estudio a nivel de empleo, de calidad del empleo, ingreso por personas, etcétera, en Europa. Entonces hay elementos muy fuertes que están llegando, entrando en el, bueno. A veces nos preguntan a ver qué podemos hacer en la Unión Europea, para qué sirve estar allí. Pues entre otras muchas cosas, a veces sirve para poder informar de esto, poder activar a la sociedad o acompañar a la sociedad o seguir a la sociedad e intentar crear el caldo de cultivo necesario para tumbar, por ejemplo, estas cosas y contribuir a cambiar las cosas. Muy bien. Buena inyección de optimismo. ¿Quieres añadir algo más? No, gracias, agradecerles. No, agradecerte a ti, mil gracias. Ha sido un lujo.